por la oportunidad que nos das de reunirnos como familia, de estar en tu casa, de estar en tu presencia, de adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, querido Espíritu Santo, por enseñarnos a orar. Gracias, querido Espíritu Santo, por ungir nuestra cabeza con aceite y traer tiempos de refrigerio a nuestra vida. Por eso te pido que tomes el trono del control de nuestras vidas y que nos llenes de la plenitud de Dios, porque este día es un día hermoso y maravilloso que tú nos has regalado. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, querida familia, póngame mucha atención lo que vamos a hacer hoy. Hoy tengo un invitado especial que nos va a predicar la Biblia. Yo tengo unos testimonios muy bonitos y un ejercicio para hacer con ustedes, pero voy a hacer primero la charla que nos va a dar el pastor Gilberto esta mañana, y luego, cuando él diga amén, vamos a escuchar unos testimonios muy bonitos del tiempo del ayuno y vamos a hacer un ejercicio de orar por ustedes. ¿Listo? Así que, inicialmente, pues, quiero decirles que esta mañana tengo un invitado especial. Él es el pastor Gilberto Quiseno. Con Gilberto tengo experiencias muy bonitas, tengo recuerdos muy gratos, porque él y yo empezamos nuestro ministerio y nuestra vida pastoral como pastores juntos. Vivimos experiencias muy, muy hermosas aquí en la ciudad de Medellín. Él ha tenido la oportunidad de pastorear muchas iglesias en Colombia, en el Ecuador, y ahora está como el pastor en la iglesia del Senti en Nicaragua. Está junto con su esposa y tiene un hermoso ministerio en ese lugar. Como les digo, pues nos une un gran lazo de amistad, y yo sé que él es una persona muy, pero muy usada por Dios. Y yo le he invitado a que esta mañana pues nos comparta. Este mes vamos a hablar del Espíritu Santo, va a ser algo espectacular. Y hay algo que me llama mucho la atención, y es ¿quién fue el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? La promesa dada del Espíritu Santo que se cumple. Y vamos con él, vamos a tratar de desarrollar ese tema el día de hoy. Así que, Gilberto, buenos días, mi hermano. Le agradezco que nos acompañe. Le agradezco mucho que nos dé la oportunidad de escucharlo esta mañana y compartir con nosotros este espacio para esta iglesia que lo escucha en todo el mundo. Así que, bienvenido, Dios lo bendiga y adelante. Buenos días, ¿qué más, Carlos? Buenos días para todos los que están conectados en estos momentos a través de esta plataforma. Y es una gran bendición porque podemos llegar a muchos hogares, a muchas familias, a muchas personas en el mundo. Y es precisamente lo que vamos a hablar hoy. Tiene que ver mucho con esto. Hoy vamos a hablar de un personaje extraordinario, maravilloso. A mí me fascina. Es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es el gran desconocido. Se han escrito muchos libros con respecto al Espíritu Santo. Sin embargo, el conocimiento y la vivencia que la mayoría de los cristianos tienen con esa maravillosa persona es mínimo comparado con el significado en nuestras vidas. Y es por eso que quisiera empezar con una historia personal. Desde muy joven, a mí me persigue prácticamente la electricidad. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Sí, recuerdo, estábamos muy niños y mi padre se fue a trabajar en Carolina y luego en Gómez Plata. Eso es en Antioquia, Colombia. Son municipios del departamento de Antioquia. Y allí se estaba construyendo una represa que se llamaba la represa Troneras, pero yo estaba muy pequeño. Todavía no me acuerdo mucho de lo que sucedió allí. Pero luego nos fuimos para Guatapé. Y allí se empezó a construir la represa de Guatapé, en esa época. Recuerdo que mi padre nos llevaba a conocer todos esos lugares. Aún nos invitaba directamente hasta la misma planta de captación. Resulta que a raíz del tiempo y a través de todo lo que iba aprendiendo y conociendo de la electricidad, me incliné por este tema. Y empecé a estudiar ingeniería eléctrica en la Universidad de Antioquia. Y allí, lógicamente, pude conocer, visitar algunas centrales generadoras de energía. Que, por cierto, esas centrales generadoras de energía son la principal fuente
la cual genera cientos de miles de voltios, los cuales están a la disposición y siguen las líneas de alto voltaje que vienen a las ciudades, llegando a varias plantas de transmisión en el camino. Esas plantas se llaman subestaciones. Ustedes la han visto, porque normalmente siempre uno pasa cerca de ellas cuando va saliendo de una ciudad. Y normalmente en estas plantas hay unos letreros gigantes que dicen peligro, alto voltaje, no entre. Luego, de allí, de esas subestaciones, salen unas líneas de distribución o de reparto, la cual se integran a los transformadores en el sistema, los cuales son encargados de realizar la última transformación, efectuando el paso de las tensiones de distribución a la tensión utilizada por medio de las acometidas a las diferentes casas de habitación. Es decir, que a nosotros no nos llega la totalidad de los voltios que se generan en la principal sala de, digamos, de producción. ¿Qué sucede? A través de todo ese proceso llegan a unos transformadores, y el transformador no hace otra cosa que reducir a unidades significativas la electricidad que se necesita para las diferentes casas. A nosotros nos llegan prácticamente 220 o 110 voltios. A las empresas les llegan más o menos eso, 220, y en cambio a las casas por ahí unos 110. ¿Por qué les cuento esto y les doy esta explicación? Si tomáramos los miles de voltios directamente de las fuentes de la central hidroeléctrica en nuestras casas, estas se carbonizarían en el acto y moriríamos. Bueno, cuando el Espíritu Santo, que es más o menos hace como el transformador, viene y él toma la majestuosidad de la verdad de la palabra de Dios y la dispensa y la distribuye junto al nivel que cada uno de nosotros necesitamos, dándose a cada uno de manera que podamos tomarla y usarla. Por ejemplo, el Espíritu Santo se deleita en tomar esa plena verdad de Dios, ese poder inimaginable de Dios, y hacer una cosa significativa, bien sea para aquella mujer, otra cosa totalmente diferente para aquel hombre, y algo muy diferente para el otro individuo que está un poco más allá. Esa es la obra del Espíritu Santo, y él nunca se equivoca. Él da justo lo que cada uno de nosotros puede manejar. Por ejemplo, cuando mi carro no funciona, pues llamo a un hombre que trae un camión grandote, una grúa, para remolcarlo. Ahora, ¿eso se debe a qué? A que cuando yo abro el capó, cuando yo levanto el capó de mi carro, todo lo que puedo hacer es orar. Entonces tengo que llamar a alguien para que me ayude. Bueno, esa es la palabra que se usa justamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el capítulo 16, versículo 7, donde dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora, dejémoslo donde estaba Mateo, por favor. Eso ahí. Entonces, ¿qué sucede? Espíritu Santo. Y él dice, es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga a vosotros y esté con vosotros para siempre. Ahora, el Señor Jesús, ¿qué hacía? Pues lógicamente hacía milagros, prodigios y señales, pero estaba limitado físicamente. Él no podía estar en Jerusalén y al mismo tiempo en la Galilea. Si la gente tenía que hablar con él o buscarlo, tenía que desplazarse hasta donde él se encontraba. Por consiguiente, le era muy difícil a la gente estar permanentemente con Jesús. Pero Jesús hizo algo extraordinario que tenemos que agradecerle definitivamente. Y él lo aclaró con la mujer samaritana. Cuando uno va a Juan 4, el versículo 21, dice que le dijo a la mujer: mujer, la hora viene cuando los adoradores de Dios no adorarán ni en este monte ni en Jerusalén, mas la hora viene, dice el versículo 23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y esos adoradores son los que Dios quiere que le adore. Era necesario que el Espíritu Santo viniera.
era necesario que el Espíritu Santo hiciera nido o habitara en nosotros. Para llegar al conocimiento y a la adecuada comprensión del Espíritu Santo, entonces es conveniente mirar sus principales características y atributos. Y hay muchos conceptos erróneos sobre la identidad del Espíritu Santo. Algunos ven al Espíritu Santo como una fuerza mística. Otros entienden al Espíritu Santo como el poder impersonal que Dios pone a disposición para los seguidores en Cristo. Pero el Espíritu Santo de Dios no es una cosa, ni una fuerza, ni una parte de Dios como algunos tratan de afirmar. Él es realmente Dios. Es la tercera persona de la Trinidad que posee todos los atributos y los rasgos de la personalidad de Dios. El Espíritu Santo, entonces, no es una experiencia religiosa. Estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de Dios, pleno de Dios, saturado de Dios. No es una inyección de poder espiritual que pueda llegar de vez en cuando. Por el contrario, es tener al Dios vivo, quien ha venido a compartir con nosotros su vida. Por eso, nosotros los cristianos tenemos un privilegio, los cristianos de esta época. Antes, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba y luego se iba. Ahora, dice la Biblia que permanece con nosotros para siempre. Toda persona que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador personalmente, el Espíritu Santo entra en su vida. Por eso las pruebas de la divinidad y la personalidad del Espíritu Santo se encuentran solo en la palabra de Dios. Y ahí vemos en Juan 15, el versículo 26 dice, pero cuando venga el Consolador, dice aquí, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de él. El Espíritu Santo es el que nos habilita, nos capacita, nos forma, nos guía, nos dirige. El Espíritu Santo es el que genera en nosotros el querer hacer conforme a su buena voluntad. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Ni siquiera los apóstoles en la época de Jesús tenían al Espíritu Santo. Solamente Jesús contaba con él para hacer todas esas cosas maravillosas que hizo. Y es por eso que él dice, mayores cosas que yo he hecho ustedes también pueden hacer. Porque con el Espíritu Santo se pueden hacer muchas cosas extraordinarias, ya que precisamente para eso vino, para ayudar, para guiar, para dirigir, para dinamizar nuestras vidas. Pasemos a la otra diapositiva. Hablemos del Espíritu Santo en la creación. Cuando comenzamos con la obra del Espíritu Santo en la creación, se nos amplía entonces el lienzo de todas sus operaciones. Desde el principio, el Espíritu Santo jugó un papel trascendental en los planes de Dios. En Génesis, el capítulo 1, abramos nuestra Biblia, en Génesis capítulo 1, el versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En este pasaje encontramos su acción maravillosa en la creación de todo el universo. Dice que el Espíritu Santo ordena lo desordenado. ¿Cómo es su vida? Su vida está organizada desde el punto de vista familiar, económico, laboral, social. Bueno, el Espíritu Santo vino a ordenar lo desordenado en nosotros. Si en usted hay caos, si en usted hay desorden, si en usted no hay buena administración, el Espíritu Santo le puede enseñar a través de los principios escriturales que se encuentran al interior de su santa palabra. Él nos puede organizar todo aquello que está desorganizado, todo lo que está desordenado en nuestra vida. Y es por eso que una persona cuando recibe a Cristo empieza a cambiar de adentro hacia afuera y a experimentar una vida con propósito, una vida con sentido y felicidad, una vida dinámica privada de éxito y de prosperidad. Y luego dice que el Espíritu Santo llena todo vacío. El vacío del alma no es más que la sed de Dios. Alguien decía, todo ser humano tiene un vacío dentro de él, del tamaño de Dios.
Necesitamos a Dios. Todo ser humano necesita a Dios. Y luego dice que disipa toda oscuridad, todo aquello que desafortunadamente hace daño a nuestra vida. Este pasaje entonces nos explica que el desorden va de la mano con el vacío. Pues una persona que tiene una vida que no está ordenada, estará vacía. Y como consecuencia de esto, se llenará de tinieblas, o mejor dicho, de maldad, de pecado. Y esto es lo que sucede con los que no conocen a Dios, los que no conocen de Dios, pues la vida de ellos está tan desordenada que empiezan a sentir ese enorme vacío, y lo cual los lleva a llenarse de tinieblas. Pues donde haya un vacío, hay un lugar para que las tinieblas entren. ¿Cuál es la pregunta que le hago? ¿Usted ya recibió a Cristo como Señor y Salvador? ¿El Espíritu Santo habita en usted como lo dice la palabra de Dios? Pues bien, el Espíritu Santo vino a regenerar nuestra vida con el nuevo nacimiento, a llenar ese vacío con su poder, su unción y su amor. Y no solamente eso, sino que también nos restringe en muchas ocasiones para que no caigamos en tentación. Nos fortalece y nos capacita para conocer más de la palabra de Dios. En 1 Corintios 2:14 dice que para el hombre natural, es decir, aquel que no aceptaba a Cristo en su corazón como su Salvador, las cosas para él son locura, las cosas de Dios, y solamente se pueden discernir espiritualmente. Para poder comprender las Sagradas Escrituras, debemos pedir la asistencia del Espíritu Santo, de ese ayudador. Es el que nos guía, dice, a toda verdad. Y recordemos que la palabra de Dios es verdad. Miremos ahora entonces la siguiente diapositiva. Errores del cristiano. Uno de los grandes errores que cometen muchos cristianos es tratar de vivir el cristianismo por su propio esfuerzo o con visión prestada, convirtiéndose muchas veces en parásitos espirituales. He conocido muchas personas que le dicen a la esposa, vaya usted al Centi o al City y ora por mí. ¿Sí? Muchas personas creen que se pueden apoyar en otras personas para rendirle cuentas a Dios. Pero recordemos lo que dice Romanos 4:12, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Su papá ni su mamá puede dar cuenta por usted, ni su esposo o su esposa podrá dar cuentas por usted, ni siquiera su líder espiritual podrá dar cuenta por usted. Cada uno tendrá que dar cuenta por sí mismo ante Dios. Por eso el cristiano que no aprenda a vivir esa irreemplazable comunión con el Espíritu Santo, ese necesario cara a cara con Dios, está condenado totalmente a la ausencia del fruto, a la esterilidad espiritual y a no disfrutar de esa vida abundante que dice el Señor Jesucristo en Juan, el capítulo 10, el versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Sí, esa vida prometida por el Señor Jesús. Hace poco, alguien me comentaba y me decía, encontré un predicador muy bueno en las redes sociales, que era un hombre que profundizaba mucho en las Sagradas Escrituras. Y eso era lo que él quería. Y le dije, me parece muy bien que usted estudie la palabra de Dios. Pero luego le hice una pregunta. ¿Cómo está tu vida de oración y la comunión con el Espíritu Santo? Y me dijo, sinceramente, bastante flojo en ese aspecto, pero que estaba aprendiendo mucho de lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces le recordé un versículo de la Biblia, de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6, que dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. ¿Por qué? Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Usted puede leer mucha Biblia, pero si el Espíritu Santo no lo acompaña en ese viaje,
puede caer en errores garrafales. Usted puede tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, profundizar en ella, pero si la palabra de Dios usted no la baja a su corazón y luego la lleva a la práctica con la unción y el poder del Espíritu Santo, puede ser contraproducente porque lo puede llevar una vida, a vivir una vida legalista o a tratar de vivir una vida cristiana por su propio esfuerzo. Y podría fácilmente caer en el envanecimiento, en la crítica, en el señalamiento, en la frustración, o termina repartiendo bibliazos a todo el mundo, simplemente por un conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Pero es que la palabra de Dios, más que para los otros, es para mí. Y es el Espíritu Santo el que la aplica en nuestras vidas. Por eso se hace necesaria la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Hablemos ahora entonces de la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Miremos lo que dice la palabra de Dios en este aspecto. El Espíritu Santo ha estado presente en todos y cada uno de los acontecimientos sobre la tierra donde se ha querido su presencia. No solo estuvo presente en el momento de la creación del universo, como lo vimos ahorita en Génesis capítulo 1, versículo 2, sino que también estuvo presente en el momento de la creación del hombre. La Biblia dice que Dios sopló en la nariz de Adán y dice, y se convirtió en un alma viviente. Ese soplo es el soplo del Espíritu. El Espíritu es el que da vida, como lo dice Job. Estuvo presente en todo el Antiguo Testamento, pero hizo una labor extraordinaria en el pueblo de Dios a través de sus siervos, los profetas, desde Moisés hasta Zacarías, pasando por la vida de grandes hombres como el rey Saúl, Samuel, David, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel y todos los profetas menores. Pero el Espíritu Santo de Dios despertaba en ellos los pensamientos en los que se basaban las prédicas que ellos daban sobre las leyes, el juicio y la salvación. Pero el Espíritu Santo no permanecía totalmente pleno, constante sobre sus vidas. Vemos que en el Nuevo Testamento se enseña que la morada del Espíritu Santo es permanente en los creyentes, cosa que no sucedía en el Antiguo Testamento. Si uno va a 1 Corintios 6, del 19 al 20, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora bien, la permanencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era selectiva y era temporal. Venía sobre ciertos individuos para una tarea específica, independientemente de su condición espiritual. Sí, por ejemplo, él vino sobre el rey Saúl. Y Saúl, dice la Biblia, profetizó. Usted se puede imaginar un rey que después se le subieron los humos a la cabeza, se envaneció y se fue en contra de lo que Dios le dijo. Ahora bien, la permanencia del Espíritu Santo en nosotros es diferente a la del Antiguo Testamento. Y una vez que la tarea concluía, estoy hablando del Antiguo Testamento, el Espíritu presumiblemente partía de esa persona. Y eso lo podemos apreciar y está evidenciado en la Sagrada Escritura, por ejemplo, en el Salmo 51, el versículo 11, cuando el mismo rey David dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esta era una demostración que el Espíritu Santo iba y venía, iba y venía. Hacía algo en la vida de los hombres en una manera determinada y especializada, pero luego se iba de ellos. Hablemos ahora entonces de la promesa del Espíritu Santo. Miremos este tema. Asimismo, encontramos indicaciones en el Antiguo Testamento sobre un futuro en el que sería derramado el Espíritu Santo de Dios, y ya no sobre algunos, sino sobre muchos, y ya no sería temporal, sino permanente. Y esto lo encontramos en el libro de Joel, el capítulo 2, versículos del 28 al 32. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne,
y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Bueno, podemos ver aquí entonces que la Biblia habla que derrama. ¿Qué significa esto? Es una comunicación en gran abundancia, como una lluvia o una cascada en todos los hombres. Se refiere a todos los creyentes, hombres y mujeres, esclavos y libres, jóvenes y ancianos, independiente de su edad o sexo. Bueno, en el día de Pentecostés solamente habían 120, pero la promesa dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es decir, sobre todos los cristianos que existen sobre el planeta. Y especialmente hace un énfasis en la juventud. Joel declara que Dios derramará su espíritu en abundancia y sin medida, una fuente desbordante. Esta profecía en su totalidad no se ha cumplido. Han habido muchos avivamientos a través de los tiempos, pero falta el mayor de todos que está por cumplirse. Sí, es un flujo siempre renovado en la generación tras generación. ¿Será entonces esta época la edad del Espíritu? Bueno, yo creo que sí. Se puede encontrar promesas semejantes en otros profetas. Por ejemplo, en Ezequiel, el capítulo 36, el versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Bueno, el gran avivamiento está muy cerca y ahora les vas a contar por qué. Miremos en la próxima diapositiva. Se inició entonces el cumplimiento de la promesa en Hechos, capítulo 2, versículos del 14 al 22. Es la repetición de lo que acabamos de leer y es lo que pronuncia Pedro ante una multitud. Y les explica que lo que están viendo y lo que están escuchando tenía que ver con la promesa que Dios había hecho en la época de Joel. Pero vemos que el Espíritu de Dios fue derramado, como dijimos, sobre 120 creyentes. Este fue el inicio de la promesa de Joel, que habrá de suceder en los últimos tiempos. Y estamos viviendo en los últimos tiempos y estamos muy próximos al retorno de Jesús a la tierra. Previo a este evento, además de la tribulación y persecución descritos en la Biblia, se llevará a cabo un gran avivamiento espiritual mundial generado por el Espíritu Santo, el mayor que jamás haya existido en la historia. Y es posible que a usted y a mí nos toque verlo. Este avivamiento será iniciado por adolescentes, jóvenes y jovencitas, como está establecido en Joel 2, del 28 al 32. Dicha revolución espiritual está por venir, está cerca, provocando un movimiento espiritual muy distinto a lo antes visto. Y usted me dice, ¿por qué dice eso? Claro que sí. La mayor influencia viene a través de las redes sociales, que antes no existían. A través de la internet, de las aplicaciones con nuevas ideas y gran creatividad, influenciando aún a los países asiáticos, incluyendo los países árabes y musulmanes. Este singular avivamiento será para nuestro tiempo y no solo será el más grande, sino que no tendrá fin. Vendrá un futuro glorioso muy pronto para el pueblo cristiano, lleno de grandes transformaciones, tanto económica como espiritual, para ustedes y para cada uno de nosotros. Esta interrupción global que estamos viviendo ahora, generada por la pandemia, es un preludio de grandes descubrimientos, grandes adelantos científicos con respecto a la salud, con respecto a la energía, a la tecnología y a otros aspectos
trayendo un gran crecimiento económico para la iglesia y para cada uno de los feligreses y los fieles cristianos. Dios va a traer una prosperidad financiera sin precedentes en la historia para el pueblo de Dios, para el pueblo cristiano, no solo para las iglesias, sino también para cada uno de los involucrados, cada uno de los que hacen parte de las congregaciones en el mundo. Dios permitirá que los creyentes crezcan en todas sus áreas, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista económico, para apoyar el evangelismo mundial y ayudar a muchas personas a salir de su estado de miseria y de pobreza, tanto física como espiritualmente. Y debemos estar comprometidos y preparados para este gran acontecimiento. Ahora, la pregunta mía es, ¿usted está preparado? Espero que lo esté, porque estamos todos en este mismo tren. Estamos embarcados en el mismo bus. Miremos lo que dice Hechos, capítulo 1, versículo 8, en la próxima diapositiva. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? El poder, Dios nos llena con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué? Pues para hacer el bien, para testificar acerca de Cristo, para predicar su palabra, sanar enfermos, liberar al oprimido, ayudar a las personas necesitadas. Todo esto lo podemos hacer porque ya no somos nosotros, sino el que vive en nosotros, como dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sí, Él vive por medio del Espíritu Santo en nosotros. Somos entonces consumidos por la pasión por Dios. Estamos apasionados por Dios y estamos constantemente sirviendo en su obra de alguna u otra forma. No nos cuesta sacrificar tiempo, dinero, comida, sueño o gasolina. Estamos conectados con Dios. Y hay un corazón enseñable en ustedes y en cada uno de nosotros para aprender más de Él. Todo lo que hacemos es exitoso y fructífero porque Dios está con nosotros, como lo expresa en Hechos, el capítulo 10, el versículo 38. Abramos la Biblia en Hechos. Por favor, busquemos ese pasaje. Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mire, es el mismo Espíritu Santo que está en usted y que está en mí. Simplemente tenemos que darle la opción, la oportunidad al Espíritu Santo para que a través de nuestras vidas se manifieste. La Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No apaguéis el Espíritu. La Biblia nos motiva a que nosotros debemos ser llenos y controlados, como dice en Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis más con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos, embriagados con el Espíritu Santo de Dios. Somos entonces consumidos por el amor de Dios. Estamos enamorados de Dios y genuinamente amamos a las almas porque se nos ha revelado el poder de la cruz. No nos avergoncemos de alabarlo, de adorarlo y de hablar de Él. En la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, el versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Tremendo, ¿verdad? Hablemos entonces de 6 cosas que debemos saber sobre el Espíritu Santo. ¿Sí? En primer lugar, el Nuevo Testamento hace mención del Espíritu Santo constantemente. Por ejemplo, 56 veces aparece el Espíritu Santo en los Evangelios. 57 veces en el libro
de los hechos. 112 veces en las cartas del apóstol Pablo. 36 veces en el resto del Nuevo Testamento. En segundo lugar, se le puede tratar como una persona. Sí, de hecho lo es. El Espíritu Santo piensa, conoce el lenguaje, tiene voluntad, toma decisiones. Se le puede tratar como a una persona y se le puede mentir, se le puede probar, se le puede resistir, se le puede contristar, se le puede entristecer. De hecho, la Biblia dice que cuando Pablo iba rumbo a Asia, dice que el Espíritu Santo se lo prohibió. Por consiguiente, es una persona que tiene decisión y voluntad. En tercer lugar, posee los atributos divinos, los atributos de la omnisciencia, de la omnipresencia, de la omnipotencia, de la eterna. Hebreos 9:14. Bueno, hay muchos Cristo en Romanos 8:9. También como el Espíritu Eterno en Hebreos 9:14. O el Espíritu de verdad, lo encontramos en Juan, en capítulo 16, versículo 13. O el Espíritu de gracia en Hechos 10:22. Sí, todos estos pasajes hablan con mucha propiedad acerca de las distintas maneras o nombres que se le da de acuerdo a la actividad que él realiza. Ahora, en quinto lugar, la primera obra del Espíritu Santo en el hombre es convencer al hombre de pecado, dice la palabra de Dios. Porque vino a convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y esto lo hace a través de la predicación y del ejercicio de los dones espirituales. Es así como nosotros conocemos que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, que debemos reconocer que hemos fallado. El Espíritu Santo es el que coloca ese querer y ese hacer. En cierta ocasión, esta es una historia que cuenta el pastor David Wilkerson. Él decía que había un hombre que era satánico y este hombre tenía la casa llena de cosas satánicas, de huesos, de muertos, de calaveras, de sahumerios, de riegos, bueno, todo lo que quiera. Es más, este hombre le había entregado el alma a Satanás. Mire pues lo que sucedió. Entonces este hombre, en cierta ocasión, dijo: Jesús, si tú eres más poderoso que Satanás, haz que esta noche tenga un sueño contigo. Pues, usted sabe, cuando se desafía a Dios, Dios inmediatamente actúa. Dice que esa noche él tuvo un sueño que iba en un tren a toda velocidad, pero ese tren iba directo al infierno. Y en el camino Satanás le dice: te estoy esperando y te vas a consumir. Y dice que cuando ya iba a llegar, apareció enfrente una cruz. Este hombre se despertó asustado. Sacó todo lo que tenía en su casa. Aceptó a Cristo. Y hoy en día se convirtió en un cristiano extraordinario y maravilloso, que comparte del amor de Dios. Esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, convencer a una persona de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo entonces, en sexto lugar, el que produce la obra de regeneración en nosotros. Él es el sello de nuestra salvación. En él también, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, somos sellados para el día de la redención. Y esto lo encontramos en Efesios, el capítulo 1, versículos del 13 al 14, que dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Extraordinario, ¿verdad? Por eso, en estos últimos días, los ojos del Señor no están fijos sobre poderes mundiales, sino sobre la iglesia de Jesucristo, sobre usted, sobre mí y sobre todos los cristianos que existen en este planeta. Según el profeta Isaías, las naciones son para Dios.
Y eso lo podemos encontrar en Isaías, el capítulo 40, el versículo 15, que dice: He aquí que las naciones son para él como la gota de agua que cae del cubo. Todos están bajo el gobierno y la soberanía de Dios. A Dios no se le escapa nada, absolutamente nada. Él sabe todo acerca de las amenazas terroristas, de las guerras, de la pandemia. Él no le está preguntando a un ángel, ¿qué es lo que está pasando en la tierra? ¿Que hay una pandemia? ¿Que hay un virus? Yo no sabía eso. Dios sabe todo, Él conoce todo. Sí, y lo expresa en la palabra de Dios. De hecho, si usted va a la segunda epístola, el segundo libro de Crónicas, vamos al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, el versículo 13. Ojo, nosotros siempre leemos el 14, pero vamos a leer el 13 en esta ocasión. Dice, si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandara la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Estamos pasando por un periodo de prueba de parte de Dios, no solamente para la humanidad, Él está llamando a cuentas a todo el mundo, sino también al pueblo cristiano. Sí, eso es un hecho indiscutible. Su palabra advierte que los impíos rugirán poderes seculares, tratarán de proscribir el cristianismo. Y movimientos anticristo en rápido crecimiento se jactarán de gobernar al mundo y destruirán a los seguidores de Jesús. Pero la Biblia dice esto acerca de todo. En Salmo 2, versículos del 2 al 3. Leamos, abramos la Biblia. Interesante este Salmo. Salmo 2, del 2 al 3. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligadores y echemos de nosotros sus cuerdas. En resumen, echemos todo esto, todo estorbo moral, toda señal moral del pasado. Pero aquí tenemos la reacción de Dios ante estos poderes mundanos y hombres influenciados por demonios. Miremos lo que dice el versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. No importa cuán desesperantes se vean las cosas, no importa cómo usted vea el mundo, el caos que aparentemente estamos viendo en todo el mundo, no importa, todo permanece bajo el control total de Dios. Y en Mateo capítulo 16, el versículo 18 dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia ni contra el pueblo de Dios. Nada de las entrañas del infierno puede esperar destruir la iglesia de Cristo. Su ojo, es decir, el ojo de Dios, siempre está sobre su pueblo. Y a través de todo, Él advierte a Satanás y a sus huestes, no toques la niña de mi ojo. Y si alguno conspirare, como dice en Isaías 54:15, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Podemos ver lo que Dios está diciendo aquí. El diablo va a venir en contra nuestra. Enemigos salidos de las profundidades del infierno se unirán contra nosotros. Pero Satanás no tendrá éxito. Él ya fue vencido en la cruz hace casi 2000 años. Dejemos que el diablo haga lo que quiera. Dejemos que el infierno abra sus entrañas y derrame cada cosa vil. No tendrá impacto alguno sobre el plan de los últimos tiempos, de los últimos días de Dios para su pueblo, el derramamiento del Espíritu. Su iglesia no será perturbada. Su iglesia no será destruida. Donde quiera que nos volvamos, sí, en los últimos días veremos la gloria de Dios saliendo delante de un avivamiento final, como lo dice en esta diapositiva. La iglesia de Cristo se extenderá más allá que las limitaciones anteriores para llevar las buenas nuevas. La Biblia dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas.
y refuerza tus estacas. Hay una canción muy bonita con este pasaje, pero normalmente casi no se canta y no sé por qué. Y dice, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Sencillamente, la iglesia aumentará sus fuerzas y levantará multitudes en Cristo. Este pasaje no es único y exclusivamente para el pueblo de Israel, los descendientes directos de Abraham, sino también para la iglesia, para el pueblo cristiano. Este es el tiempo de gran avivamiento a nivel mundial. Debemos creerlo. El cumplimiento total de Joel 2 está por llegar. Isaías, en el capítulo 54, el versículo 17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la herencia de los siervos de Dios. Su salvación de mí vendrá, dice el Señor. En otras palabras, deja que el enemigo haga su tarea, pero deja que apunte legiones de demonios. Ni una sola arma que él forje contra ti podrá prosperar. Será echada abajo. Debemos traer la presencia de Dios a nuestra vida, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Hoy, Dios no va a dejar pasar el pecado, sino que fulminará las fortalezas del enemigo. Él está haciendo sonar un llamado de despertar a su iglesia con una desolación repentina por la que estamos pasando y por la que estamos viviendo. Dios está llamando a un ajuste de cuentas a la humanidad y al pueblo cristiano para que se despierte. Tenemos que despertarnos. Pero mire, los jóvenes son los que van a tomar esta iniciativa. Los jóvenes son los que Dios utilizará con poder. No tienen ni siquiera que salir de su casa. A través de la creatividad y la iniciativa de las redes sociales, ustedes pueden compartir de Cristo. Yo he visto jóvenes en las redes, en YouTube, con más de 100,000 seguidores. Y son muchachos que ni siquiera son pastores, pero son jóvenes que enseñan la Biblia, que hablan de Dios. Algo impresionante y espectacular. Y lo hacen con una propiedad, con una sobriedad, con una altura que definitivamente uno queda sorprendido. ¿Cuántos jóvenes están desperdiciando el tiempo en sus casas? Posiblemente a través de estas plataformas, haciendo cosas, diciendo otras, posiblemente entretenimiento. Pero si lo usáramos para poder llevar el mensaje de Dios, la palabra de Dios, ungidos, llenos, controlados con el poder del Espíritu Santo, veríamos cosas extraordinarias y maravillosas en nuestra vida. Pero mire lo que sigue diciendo el segundo libro de Crónicas 7, ahora sí, el versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Ciertamente, este es un gran acto de amor de parte de Dios que tenemos que aprovechar. Él ama tanto a su iglesia que se niega a permitir que la comodidad, placer y apostasía cieguen y arruinen el objeto de su amor. Isaías lo dice en términos muy claros en el capítulo 26, el versículo 9, dice, con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Sí, vemos que en tiempos de bendición, el pueblo no se volverá. Nada va a suceder hasta que la cartera sea afectada. Y está siendo afectada, ¿verdad? Pero Dios traerá bendición, prosperidad y un gran avivamiento como jamás ha habido por medio del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo llegaba sobre la vida de los hombres. Hacía lo que tenía que hacer de una manera específica sobre ciertos momentos, en ocasiones especiales.
Pero ahora, usted y yo tenemos un gran privilegio. Somos templo del Espíritu Santo. Él vive, Él habita en nosotros. Simplemente démosle la opción, démosle la oportunidad. La Biblia dice, la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. El Espíritu de Dios está dispuesto para que usted le dé la opción, le dé la oportunidad a través de su vida, para que actúe a través de su vida, para que usted sea luz en medio de las tinieblas, sal en medio de la tierra, para que sea molde, modelo, ejemplo, testimonio con su vida, con sus palabras, con sus acciones, con sus actitudes, con su comportamiento, con la bendición de Dios sobre usted, sobre su hogar, sobre su familia, su empresa, su negocio, su trabajo, su capacidad intelectual, su empuje volitivo, su decisión, su compromiso. Vamos a ver cosas extraordinarias, maravillosas, que usted jamás ha visto. Nos tocó a nosotros. ¡Qué privilegio tan grande! A usted y a mí nos tocó esta época maravillosa. Sí, la época de la gracia, la época de la presencia del Espíritu Santo en la vida de los hombres. Y sobre todo, el gran avivamiento que se acerca para los últimos tiempos, porque estamos en los últimos tiempos. Así es que yo los invito a que oremos y le demos gracias a Dios en esta mañana. Señor, te damos gracias porque tú estás aquí con nosotros. Tu vara y tu callado nos infunden aliento. Te damos gracias porque has enviado tu Santo Espíritu para que habite en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo y debemos glorificarte en espíritu, en alma y en cuerpo. Tu palabra dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sí, debemos glorificarlo en todas las áreas de nuestra vida. Que sea Dios dando equilibrio desde el punto de vista emocional, físico y aún mental y espiritual. Señor, permítenos que seamos verdaderos ejemplos, moldes y modelos, que seamos luz en medio de las tinieblas y sal en medio de la tierra. Que tu Santo Espíritu nos habilite para poder experimentar esta vida con propósito, con sentido y felicidad. Esa vida de Gálatas 5, 22 y 23, que es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estoy seguro y convencido que el gran avivamiento inicia, que el cristiano será prosperado en todas sus áreas para que aporten financieramente, para enviar misioneros a todas partes del mundo si fuera necesario, para poder cumplir la gran comisión en esta generación, para que se levanten jóvenes que sean verdaderamente aguerridos, hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios para ver la gloria sobre esta tierra. Nada nos vamos a llevar. Nada de las posesiones materiales nos vamos a llevar. Y no es eso lo que nos debe impulsar. Eso vendrá como añadidura, como dice tu palabra, bendito Dios. Tú dices más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a llegar, van a venir por añadidura. Sabemos y estamos convencidos de este gran avivamiento que promete Joel. En Pentecostés fue el inicio, fue la cuota inicial, porque habían solo 120 personas. Pero Joel dice que el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne y los jóvenes verán visiones. Los ancianos soñarán sueños. Los jóvenes profetizarán, evangelizarán, compartirán. A esto se le llama profetizar, a llevar el mensaje tuyo, Señor. Gracias, Señor, por cada joven. Gracias por cada familia, gracias por cada hogar, gracias por cada persona que se dispone, que quiere, que desea ser parte de esta gran bendición y de este gran avivamiento que está demasiado cerca. Gracias por poder permitirnos ver, observar, participar en este gran avivamiento. Honramos y bendecimos tu nombre y te damos gracias. Honra y gloria sea para ti, por siempre y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Que Dios me les bendiga a todos, rica y abundantemente. Carlos, a toda su familia, a todos los misioneros,
de Medellín, de Colombia y de todo el mundo. A todas las personas que están conectadas ahora, que nos están viendo, dispongan su corazón. Digan, aquí estoy, Señor, para que me van a ver la gloria de Dios. Muy bien, Dios les bendiga rica y abundantemente. Gilberto, muchas gracias, mi hermano. Que la gloria sea para Dios y que el Espíritu Santo se siga glorificando en su vida. Muy, muy edificante su sermón, su mensaje. Muy claro y contundente. Ha sido una bendición para nosotros. Que Dios bendiga su vida, su esposa, su ministerio. Un abrazo grande. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Bueno, mi querida familia, siempre les hemos dicho que aquí en Maná, Dios traerá alimento fresco y refrigerio espiritual para nuestras vidas. Quiero decirles que fue una bendición haber compartido el tiempo del ayuno. Quisiera tener aquí a mi mano, hay dos testimonios que quiero resaltar y que me llamaron poderosamente la atención antes de que nos despidamos el día de hoy. En primer lugar voy a leer un texto que nos envió Amparo Lopera y dice: buenos días, iglesia, en total gratitud con Dios por ponerlos en mi vida y la de mi familia. El Espíritu me ha enseñado la generosidad con la iglesia y mi familia en Colombia, que es gigante y con muchas necesidades. Aprendí que entre más damos, más recibimos, y que Dios provee para todos nosotros de manera fuera de cualquier entendimiento humano. Dios en este tiempo de pandemia llegó a mi esposo y a mi mejor amigo, que está batallando con un problema de salud desde hace varios años. Los devocionales de la Biblia cada día transformó nuestras vidas por siempre. Este último ayuno me ayudó tremendamente para aprender a controlar mis instintos, impulsos, para llegar a más personas. Muchas gracias, Amparo. Creemos que es una bendición y un regalo del cielo y sabemos que Dios está bendiciendo la iglesia. Hay un testimonio muy bonito que nos llegó el día de ayer. Ya se lo voy a poner. Él nos escribió, él nos mandó el video, pero nos escribió estas palabras. Él es Daniel, Daniel y su esposa. Buen día, Dios les bendiga. Somos una pareja de esposos que estamos en licencia no remunerada desde hace 6 meses. Pongan atención, una pareja que no está empleada en una licencia no remunerada durante 6 meses, sin salario, no tenemos ingresos. Y nos llegó este regalo celestial. Gracias si pueden compartir nuestro testimonio. Gracias por todo lo que hacen y la gloria es de Dios. Mi nombre es Daniel y mi esposa Diana, desde la ciudad de Bogotá. Y yo quiero que vean este testimonio tan hermoso. Buenas tardes para todos. Perdón la pinta con la que tengo en este momento. Estamos en la ciudad de Bogotá con mi esposa. Venimos hace 3 días pues siguiendo el ayuno como debe ser. Orando mucho. Son las 2:30 de la tarde que estoy haciendo este video. Sobre las 2:10 de la tarde, mi esposa recibió una llamada de un mensajero, donde le dice que le acaba de llegar una encomienda, una caja, entonces que para que por favor saliera. Salimos sin saber qué era, cuando el señor de la portería dice: mire, aquí nos está, aquí les entregamos esto, no tenemos un remitente, no sabemos quién es, nos llegó esto, no tenemos idea de quién es o quiénes nos lo enviaron. La gloria es de Dios. Le preguntamos que el remitente quién era, no supo decir quién era. En la hoja de guía dice: este es mi nombre, pero este nombre yo soy es el mensajero. A mí me firmamos, pero no. El Señor dice: Dios los bendiga, gracias. Daniel, Diana, nosotros sí sabemos quién fue. Ese es el Espíritu Santo, ese es
El Espíritu Santo, oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Ese es Papito Dios que provee, que bendice, que multiplica. Gloria al Señor, me alegra mucho. Dios va a bendecir este mes de octubre sobre todos aquellos que cada día disponen su corazón. Tengo unas invitaciones para ustedes antes de orar y pedir la bendición para esta semana. La primera son los foros. Les quiero decir que la Escuela Bíblica Maná ha invitado unos expertos. Póngame pues atención. Hemos invitado unos expertos que usted no se puede perder. Expertos en temas que van a llegar a nuestra casa a través de una transmisión. Va a ser el martes 6 de octubre a las 7 de la noche y el martes 20 de octubre igual a las 7 de la noche. Entonces póngame atención. Todos los dos horarios, martes 6 y martes 20, son a las 7 de la noche y usted lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube en vivo. El primer foro se llama todo lo que tiene que ver con el tema financiero, fe y finanzas. Es un experto y va a responder preguntas y nos va a dar un enfoque extraordinario porque es una persona especializada en el tema. Y el segundo foro se llama fe y ciencia. Vamos a hablar de evolución y Biblia. Son unos temas fascinantes y sobre todo hemos invitado a unos expertos. No se pierdan estos foros, 7 de la noche, martes 6 y martes 20 de octubre. Y para la gira que tenemos en nuestra, a la que vamos a llamar en Estados Unidos, que se llama El Maná Desciende, ya mandamos el link. Usted lo puede obtener también en la página web, lo puede obtener en YouTube, en todas nuestras redes sociales. Entre, pero necesitamos que lo haga antes posible. ¿Por qué? Porque es la única manera en que podemos ubicar los lugares equidistantes donde estar. Cuando estén las fechas definitivas y los lugares, se los vamos a hacer llegar. Esta inscripción previa es para saber dónde están ustedes y dónde hacemos. Por eso necesitamos que sea lo antes posible. ¿Estamos, familia? Muy bien, vamos entonces a orar y a pedir la bendición de Dios para esta semana. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, dame la bendición para comenzar esta nueva semana. Que tu presencia y tu Santo Espíritu me acompañen y me guíen. Te entrego mi vida, mi salud, mi trabajo, mi familia. Dígale al Espíritu Santo: úngeme la cabeza con aceite y lléname de la preciosa presencia de Dios. Para que esta semana sea una semana de bendición, donde el Dios Todopoderoso vaya delante de mí, donde Él guíe mis pasos y mis caminos y donde Él me conduzca. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea sobre todos ustedes. Que les guíe y les enseñe el camino por donde deben andar. Papito Dios, gracias por los que hoy en obediencia y en fe dejan sus diezmos y sus ofrendas al Señor. Las consagramos, las dedicamos. Te pedimos que con ellas se extienda el reino y se siga llevando tu palabra. Que el 90% que queda en sus presupuestos sea bendecido, multiplicado y prosperado. Y que Dios cada día les muestre su gloria y su misericordia. Nos encomendamos a ti y a tu palabra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Y bueno, mañana los espero día lunes en nuestra reunión de varones y en nuestro Hablando con Dios en vivo. Bendiciones para todos.